Bienvenidos a Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, una conversación histórica con el gerente del Banco de la República. En la U, la calle bautizada con el nombre de nuestra universidad en un lugar histórico de Bogotá y la patente otorgada por el Reino Unido al trabajo de nuestros científicos con las abejas. ¡Comencemos! En diálogos con Alejandro Chain, nuestro invitado es el doctor Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, un economista que se graduó con honores de las más prestigiosas instituciones educativas nacionales e internacionales. Ha sido profesor en nuestra Universidad del Rosario y autor de varias publicaciones de gran impacto en nuestro país. 100 años de historia, 1923. No todos los jóvenes que nos acompañan en este momento conocen esa historia. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se presenta ese proceso de formación del banco? Bueno, es un proceso muy interesante porque el banco se crea después de una historia compleja, donde la emisión en una época la hacían todos los bancos comerciales y cada uno tenía sus billetes. En otra época el Banco Nacional empezó a emitir moneda y billete para financiar al gobierno, y en la época de la guerra de los mil días terminamos en una hiperinflación. Después hubo algo que nunca se acomodó muy bien hasta 1923, cuando en un boom económico que tuvimos en esa década, el gobierno de Estados Unidos planteó la posibilidad de una asesoría, una misión dirigida por el profesor Kemmerer, que vino a Colombia después de haber estado en Perú. En Perú ya había creado un banco central 2 años antes. Después vino a Colombia, después estuvo en otros países, básicamente todos los países del Pacífico, de Sudamérica, fueron creados después de una misión Kemmerer. Estuvo en Chile en 1925, estuvo en Guatemala. Y cuando vino acá en 1923, hicieron todos los estudios, con base en ellos se expidió una ley que creaba el Banco de la República. Esa ley salió del Congreso hacia el 11 de julio de 1923, pero pensaban que con base en esa ley el Banco de la República se crearía unos 6 meses después. Y resulta que 8 días después de que salió la ley, se quebró un banco comercial muy importante que había en Colombia, que era el Banco López, que funcionaba donde queda el Ministerio de Agricultura, aquí en la octava con Jiménez. Y para manejar la quiebra de ese banco, tuvo que acelerarse la creación del Banco de la República. Y el Banco de la República empezó a funcionar en la sede del Banco López. El Banco López se cerró, se declaró feriado bancario durante 4 días y el 23 de julio estaba el Banco de la República ya instalado y evitó que los ahorradores del Banco López perdieran sus recursos. Existe, tal vez porque el tema económico es muy complejo, pero ¿existe un poco de incomprensión de los colombianos sobre la misión del Banco de la República o desconocimiento? Hay mucho desconocimiento realmente, y es muy comprensible porque la función implica un grado de abstracción grande. Emitir el dinero, regular los cambios internacionales, fijar la tasa de interés, son cosas que en el día a día de los colombianos no son fáciles de entender. Y menos fácil de entender es el hecho de que esas variables que maneja el Banco de la República terminan influyendo en el comportamiento de la inflación.
Por supuesto, todo el mundo sufre de la inflación. Afecta a todos. Todos sufren la inflación, pero nadie entiende muy bien, o mucha gente no entiende muy bien, por qué en un momento dado subir la tasa de interés va a hacer que la inflación baje. El Banco de la República tiene esa misión económica, pero de manera paralela también tiene una misión cultural muy fuerte. Todos reconocemos el Museo del Oro, que es realmente un testimonio para el mundo. Pero realmente el banco lo que tiene es una red de museos. También reconocemos la Luis Ángel Arango, pero también tiene una red de bibliotecas que le sirve a todo el país. Tenemos sedes culturales en 29 ciudades del país. Y hemos adelantado una política de cultural que se inició hace muchísimo tiempo, desde que el banco era simplemente comprador de oro, porque el oro era parte de las reservas internacionales, y empezaron a llegarle objetos de oro, incluido el famoso Poporo Quimbaya. Cuando llegó el Poporo Quimbaya, afortunadamente, los directivos del banco en ese entonces dijeron, pues esto no se puede convertir en un lingote, esto es un valor en sí mismo monumental, y hay que empezar a acumularlo. Y esa acumulación terminó generando lo que hoy es el Museo del Oro que tenemos en Bogotá y lo que son los museos que tenemos en otras 6 ciudades del país. Solamente la colección de arte que tiene el Banco de la República a disposición de los colombianos es única. Es única y se convierte en un círculo virtuoso porque es una colección tremendamente valiosa, aparte obviamente de la colección de oro. De objetos de oro del Museo del Oro, pero la colección de historia del arte colombiano es tan valiosa que condujo a que una personalidad tan importante como el maestro Botero dijera, yo quiero hacerle a Colombia una donación muy especial, regalarle no solamente las propias obras de él, sino lo que él había adquirido a lo largo de su vida de arte mundial. Entregárselo a Colombia a través del Banco de la República. ¿Por qué a través del Banco de la República? Porque tenía la experiencia del banco guardando el patrimonio cultural de los colombianos. Te preguntaba en la charla previa que teníamos por un libro que le pudiéramos recomendar a los jóvenes que se empiezan a interesar por los temas económicos, que de hecho en la economía colombiana existen muy buenos, pero que pudieran como empezar a revisar y empezar a comprender. Y a disfrutar lo que es el análisis económico. Para mí es muy difícil. Yo siempre recuerdo un libro de Patrick Susskind que se llama Memoria in Literis. Un cuento realmente del mismo autor del Perfume, una novela muy linda. Pero se llama Memoria in Literis porque se trata de una persona que ha leído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando le dicen cuál es el libro que prefiere, empieza a decir, no, tal vez ese que tenía, es que no me acuerdo del nombre, que tenía carátula azul. Y después, no, era verde, tal vez, no sé. Y realmente es para mostrar que lo que hizo fue disfrutar muchísimo todos los libros que se leyó durante la vida, pero escoger uno es muy difícil. Ahora, decía en la charla que tuvimos ahorita, que de golpe pensar en algo de economía que me ha gustado mucho, que me parezca valioso, se me vino a la mente los libros que ha escrito Acemoglu y que ha escrito con un coautor que tiene un vínculo muy grande con Colombia, que es Robinson. Sin descartar muchísimos otros que posiblemente recomendaría, se me ocurre ese por el momento. Te quiero pedir un mensaje para los jóvenes que nos acompañan. Hoy en día, algunos jóvenes pueden sentir que existen vientos que están cambiando, puede existir angustia, en fin, muchísimas emociones. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que realmente sueñan con construir un país? Bueno, yo solo diría que es muy importante seguir soñando y hacer todo lo que sea necesario para construir ese país. Yo creo que uno puede dejar de creer en lo que uno mismo puede hacer y en lo que hacen las instituciones en un país como Colombia. Creo que avanzar en esa dirección es fundamental y perseverar es lo que yo le recomendaría a todos los que creen que pueden hacer algo por Colombia.
En el marco de nuestro semestre de España, recibimos el reconocimiento del embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui, por nuestra trayectoria de 370 años dedicado a la formación de líderes comprometidos con la sociedad. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario creó una molécula para poder alimentar a las abejas y protegerlas de los pesticidas. Este trabajo científico, ejemplo para el mundo, recibió el mes pasado una patente del Reino Unido. Sin abejas no hay alimentación. La Universidad del Rosario logró la patente de una molécula que protege a las abejas de los pesticidas. El Reino Unido le dio la patente a este trabajo, que ha permitido la recuperación de este diminuto ser vivo, indispensable para la vida humana. Esto empezó con un problema y con una observación muy bonita. ¿Cuál fue el problema? El problema es un problema mundial. Se llama la crisis de los polinizadores, lo llaman en unos términos muy específicos. ¿De qué se trata? Las abejas se nos están desapareciendo. ¿Y por qué es importante o por qué es crítico que las abejas se nos estén desapareciendo? Porque resulta que en la producción de alimentos, de los frutos, las abejas juegan un papel muy importante. Los frutos son básicamente la reproducción de las abejas, de las plantas, y las abejas juegan este papel fundamental allí. Entonces, ¿qué pasa? Si se nos desaparecen las abejas, no tenemos alimentos, no tenemos esos frutos. Este es un problema global. En el mundo estamos hablando de alrededor de 800 personas, de 800 millones de personas que están subalimentadas. Esto es más o menos el equivalente al doble de la población de Sudamérica. Entonces, este es un problema grave. Pero nosotros hicimos una observación fantástica. ¿Cuál fue esa observación fantástica? Resulta que encontramos una molécula, y este es el inicio, encontramos una molécula que cuando le administramos esa molécula a las abejas, resulta que ahora la protegemos contra algunos de los problemas que generan o que están asociados a esa desaparición de las abejas. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa causa? Resulta que cuando nos damos cuenta que las abejas que no estamos produciendo suficiente comida, que tenemos personas subalimentadas, decimos produzcamos más. Y entonces, ¿cuáles son partes de las estrategias? Pues utilicemos suplementos para las abejas, para las plantas, vamos a colocarles el abono, pero también vamos a poner unos pesticidas allí, unos químicos que van a acabar con las plagas que nos atacan los cultivos. Pero resulta que esos químicos que le ponemos a las plantas no van solamente por específicamente ese insecto que se me está comiendo el cultivo, sino que también me ataca a otras especies. Dentro de esas especies benéficas, muy positivas, se encuentran las abejas, por ejemplo, y en general estos llamados polinizadores. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pesticidas llegan a las abejas y en algunos casos las matan, el efecto letal que se llama, pues es fulminante, pero también tenemos unos efectos que se conocen como efectos subletales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las abejas no se nos mueren, pero nos van a quedar con unos daños increíbles. ¿Cuáles son esos daños? Son daños en capacidades como aprendizaje, las abejas no aprenden cuáles son las flores que toca ir a visitar, se les olvida dónde queda su propio nido, la colmena, tienen problemas motores que en muchos casos nos recuerdan la enfermedad de Parkinson, las abejas tiemblan y con frecuencia, de hecho, los apicultores cuando reportan los daños en las abejas dicen, vea, las abejas tiemblan, es básicamente estas características que conocemos como características de Parkinson. Tienen problemas en la toma de decisiones. Hay una serie de problemáticas allí en cuanto a las capacidades, conocidas como capacidades cognitivas, que terminan pues viéndose afectadas las abejas. Entonces, ese es el problema. Tenemos allí varios elementos. Tenemos cómo hacemos para producir comida, cómo hacemos para al mismo tiempo proteger a las abejas. Y viene una observación muy bonita que mencionaba antes y es esta molécula que cuando se la administramos a las abejas, ahora las abejas están protegidas contra esos efectos subletales. Entonces nuestras abejas ahora aprenden bien, de hecho a veces aprenden mejor de lo que aprenden usualmente, toman decisiones apropiadas, se acuerdan dónde quedan los sitios, no tienen estos problemas motores, en fin, ese es como el primer contexto que tenemos que tener en cuenta.
hemos logrado una solución que literalmente se trata de una solución, es un líquido, una pequeña cantidad que se puede mezclar con agua con azúcar, por ejemplo. Los apicultores están muy familiarizados con la suplementación para las abejas, porque durante las épocas en las que hay demasiada lluvia o demasiada sequía, ellos deben suplementar a las abejas con algo. Entonces es cuestión de mezclar esta molécula, es una pequeña solución, la mezclan con agua con azúcar y se le puede dar a las abejas. Es muy fácil, pero por supuesto si uno quiere tener un suplemento mucho más completo, algunos apicultores utilizan algo que se conocen como tortas proteicas, que son tortas que se pueden hacer con polen, se puede adicionar miel, diferentes recursos y se verían enriquecidas por esta molécula que uno les podría suplir. Esto tiene impactos en diferentes niveles. ¿Qué representa para el país? Para el país representa que nosotros desde Colombia estamos ofreciendo una solución a un problema mundial, a un problema que está por todas partes, que es crítico. Una de las principales y más tal vez sentidas y dolidas crisis es pensar en personas que no tienen alimentación. Entonces nosotros estamos aportando a esto y además estamos aportando a resolver un conflicto que ha ido, digamos, que creciendo, y es este conflicto que no debería existir entre los agricultores y los apicultores. Entonces, ¿a qué hace referencia este conflicto? Pues básicamente el agricultor dice, vea, yo tengo que proteger mi cultivo, pues tengo que utilizar estos plaguicidas, y el apicultor dice, bueno, pero yo tengo mis abejas aquí, y se genera este conflicto. Entonces nuestra solución también nos ayuda para resolver ese conflicto que tenemos allí. Entonces esto, digamos, que son los impactos que nosotros estamos ofreciendo, por supuesto, al mundo. En términos de investigación, ¿qué quiere decir esto? La patente no es una patente que esté definida sobre un solo producto, sobre una sola molécula, sino que por el contrario, la patente que hemos obtenido incluye miles de moléculas. Estas son moléculas naturales, se trata de un producto natural, y al tener esta cobertura, esta protección de propiedad intelectual sobre estos miles de moléculas, pues nos abre la puerta, por supuesto, a otras mezclas, a otras oportunidades. Y esto hace entonces pues que podamos continuar abarcando más investigación, no solamente para este problema, digamos, que cognitivo, de aprendizaje, de memoria, sino también para otros problemas asociados, como por ejemplo las abejas también, como parte de esta exposición a los plaguicidas, tienen problemas con el sistema inmune, por ejemplo, entre otros. El Papa Francisco se une a la celebración de los 370 años de formación de nuestra universidad con un mensaje en el que pide continuar con el compromiso de formación humana al servicio del bien común. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En el marco de los 370 años de la Universidad del Rosario, el Concejo de Bogotá le rindió un homenaje a nuestra universidad, bautizando uno de los sitios históricos y emblemáticos de la ciudad, testigo de acontecimientos, con el nombre de Pasaje Universidad del Rosario. En pleno centro de Bogotá se encuentra el claustro de la Universidad del Rosario, un lugar que guarda parte de la historia de nuestro país. Justo en una de las cuadras se produjo el Bogotazo con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Aquí está también el emblemático edificio del Tiempo, hoy propiedad de la universidad, pero que representó el periodismo de nuestro país, y el Banco de la República, el vecino aliado de la universidad, que cumplió 100 años de existencia. Por ese bagaje histórico y representativo de Colombia, el Concejo de Bogotá le otorgó el nombre de esta calle Pasaje de la Universidad del Rosario, en homenaje a los 370 años de existencia. Se recibe la buena noticia de que el Concejo de Bogotá aprueba que este pasaje, la calle 12C entre carrera sexta y séptima, se denomine como Pasaje Universidad del Rosario. Es un símbolo muy importante para nosotros, y más aún cuando nuestra institución cumple 370 años de vida. Es un obsequio que pues se le
se le da a la universidad, y también la universidad se compromete a que este pasaje se pueda revitalizar y pueda ser de un uso bastante agradable para el público, para la sociedad colombiana. El centro guarda la historia y los nombres de las calles que representan leyendas populares. Por ejemplo, tenemos hoy en día el nombre de la calle de Cara de Perro, que se creía en ese entonces que queda ubicada en la 12D con tercera aproximadamente. Se decía que en esa calle del perro aparecía en las madrugadas un hombre con cara de perro y cuerpo humano a asustar a los borrachos que salían de las chicherías. Hay muchas calles que, digamos, reciben el nombre. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la calle de la Fatiga, que esa queda ubicada actualmente en la calle Décima, al lado del Museo de Bogotá, y recibió su nombre precisamente por lo empinada. Y entonces las personas iban subiendo y llegaban fatigados, y curiosamente recibió el nombre de calle de la Fatiga por eso. Hay una cantidad de nombres también donde se decía que aparecían, por ejemplo, la calle del Camarín, del Carmen, donde se decía que aparecían fantasmas por las noches y todo eso. Esa riqueza popular es la que ha construido los nombres de las calles de esta ciudad. Algunos perduran, la gran mayoría de ellos perduran. Entonces es un diálogo bastante interesante entre nuestro pasado y nuestro presente. Hoy este pasaje de la Universidad del Rosario se une para recalcar la importancia de la institución en la historia y construcción del país. Volveremos el próximo domingo con tres importantes casos de éxito en un Rosario País.